Aparte de esto, lo primero que se enseña o que se debería enseñar en, si fuera pensamiento computacional así, pero en programación es la secuencia. Si tú haces una serie de pasos consecutivos, haces una paella, pues hacer sofrito, corta la cebolla, corta la pimienta, ese aceite, no sé qué, vale, eso está muy bien. Está demostrado, no ni siquiera científicamente, sino, a ver cómo es la palabra, vamos a decir matemáticamente, que con tres operaciones que tú hagas, que son la secuencia, la condición y la iteración, los bucles, puedes resolver cualquier problema científicamente computable. Hay problemas que no son computables, hay otros que sí, pero hay problemas que no se pueden resolver con un ordenador, problemas matemáticos. Secuencia, condición. Yo al niño le enseñaría un ejemplo de condición, ¿vale? Voy a hacer uno nuevo. Y algo que el niño o la niña pueda ver, ¿vale? La microbi tenemos la suerte de que tiene un montón de sensores y de cosas que le enseñaría ahí a la niña o al niño. Con la microbi para programar. A ver qué tiene la microbi. Tiene acelerómetro. Puede medir la temperatura, puede medir la luz, puede medir. Tiene brújula. Puede detectar si estoy tocando el logo. ¿Qué se ocurre? ¿Qué se ocurre? ¿Se ocurre algo o no? Algo que sea simple solo para enseñar, ya que la imaginación no, pues lo hago yo. Vamos a ver. ¿Me miráis? Pantalla, botones, bucle, lógica. Me viene aquí a lógica, voy a quitar este código que no me gusta. Aquí tiene if else. Vale, pues ya está. Aquí se crea una variable que es 1, si el score es menor que 2, está triste, pero tampoco te dice que haga otra cosa. Bueno, con esto le enseño la estructura. Voy a hacer lo típico de la luz. Cuando baje la luz, que se encienda, ¿vale? Nivel de luz. Venga. Voy a crear una variable para introducir al niño o la niña en lo que es una variable y le voy a llamar luz. Tampoco me voy a complicar mucho. La variable luz va a tener el nivel de luz. Y yo pasé mis pruebas antes de poner código, voy a poner imagen, ¿cómo era? Display.scroll luz. Voy a ver si funciona, ¿vale? En el simulador. 12. Oye, este simulador no tiene para cambiar el nivel de luz ni nada. Ah, está aquí debajo todo. 208. Perfecto. Pues le voy a decir que sí. A ver, que no me acuerdo de la estructura. Booleanos condicionales. Ah, mira, viene aquí. If, else. El if, else. Aquí viene completo. ¿Vale? Entonces, la estructura es: si, no sé qué, una condición. Pues si la luz es menor. ¿Qué luz habrá aquí más o menos? 50. Si la luz es menor, yo creo que puse allí 30. Bueno, me da igual. Tengo que apagar, o sea, encender todos los LED. ¿Cómo enciendo todos los LED?
¿Eh? El cuadrado. ¿Hay un cuadrado entero? Ah, mira, de todas maneras yo quería enseñaros esto. He creado aquí una variable que se llama todo. ¿Cómo la llamo? ¿Cuadrado? Me da igual. ¿Qué creéis que es esto? La pantalla entera coloreada. Cada número representa un punto de la pantalla y el número es el nivel de luz, ¿vale? Pues si la luz es menor que 50, cuadrado, no me gusta el nombre cuadrado, luz total. Y si no, oscuridad. ¿Cómo sería oscuridad? Todo cero. El que me escribe a 25 cero lo suspendo. Hay que copiar y pegar. ¿Estáis acostumbrados al teclado? A copiar y pegar con el teclado y eso es. Ve, voy a ver si funciona. Esto no lo quiero. Si no lo quiero, ¿cómo eran los comentarios aquí? Ah, con almohadilla. Yo muchas veces dejo código aunque no lo quiera, ¿vale? Ahora el nivel es 142. ¿Vale? Si es más de 50, se apaga la luz. Si es menos, se enciende la luz. ¡Hala! Ya está.